A continuación, Chiapas al cierre. Hace 4 años se materializó por completo la visión empresarial de los hermanos Gerardo Toledo Coutinho y Rogelio Toledo Coutinho a través de la torre digital de Diario de Chiapas, donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapachula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast a diario, y TikTok, porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores y, por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta al crecimiento de Diario de Chiapas Media Group. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Día naranja, 25 de noviembre, ya estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde la torre digital, la torre multimedia del Diario de Chiapas o de Diario Media Group. A usted que nos escucha y que nos ve por las redes sociales y la radio del diario, quédese, soy Efraín Meneses, y por supuesto estemos cerrando juntos esta semana los siguientes 60 minutos con lo más importante de noticias en Chiapas, México y el mundo. Así es que siga con nosotros, por favor, y ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mucho que reflexionar. En panorama nacional, muere el actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad. En panorama internacional, al menos 3 muertos y 11 heridos por ataques armados en 2 escuelas de Brasil. En tendencias y noticias en redes sociales, Héctor Bonilla, Edson y Día Naranja son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Ya son más de las 7 de la noche. Estamos en vivo, por supuesto, a través de la radio del diario 97.7 de FM y además también en todas las redes sociales. Qué bueno que esté en sintonía y frecuencia con todos nosotros. Le decíamos en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Estamos en Twitter, la cuenta @diariochiapas para que usted nos siga. Vamos a retuitear para que más gente tenga oportunidad de estar muy bien informados y enterados, por supuesto, esta noche. En Instagram ya estamos también con la información siempre oportuna en Diario de Chiapas Oficial para que usted nos pueda ver. En TikTok, para todos aquellos asiduos a los videos, estamos como Diario de Chiapas. Y por supuesto, no puede faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente a toda la zona metropolitana que siempre nos escuchan. Gracias por tenernos en sintonía y en frecuencia. Maneje con precaución hoy viernes, cerrando una semana más. Ya se nos va el penúltimo mes del año, así es que por favor maneje con precaución. Mucho tráfico, se entiende que es viernes, así es que hay que manejar con muchísima precaución. Y por eso, ¿qué le parece si vamos a una de las cámaras que tenemos instaladas acá en la capital chiapaneca? Vea, muy cerca de la torre digital, el libramiento sur, está pesadísimo el tráfico, muy lento el tráfico de oriente a poniente. Si va a circular, por favor, tenga mucha paciencia. Está en la vuelta de rueda en la incorporación de los que vienen a Belisario Domínguez. Y además, por supuesto, toda la gente que viene en el carril de alta velocidad de oriente a poniente tiene que reducir su velocidad porque hay mucho tráfico. Tal vez ventas extraordinarias en esta zona de plazas comerciales. Lo cierto es que los carros incluso tienen que hacer un paro total en algún momento. Por favor, maneje con mucha precaución. Nos costó un poco venir puntuales acá a esta cita informativa con usted. Mucho tráfico. La novena sur también está con bastante carga vehicular. Maneje con precaución, guarde distancia entre los vehículos y, por supuesto, guarde la distancia. Utilice el cinturón de seguridad, no use el teléfono mientras va manejando y, eso sí, síganos escuchando en
la radio del diario, por supuesto a través del 97.7 de FM. Y vamos a comenzar con las noticias el día de hoy, porque precisamente es 25 de noviembre y la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó desde el 20 de diciembre de 1993, proclamó solemnemente la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insta que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada. Posteriormente, el 7 de febrero del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales a tomar cartas en el asunto y a coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para elevar la conciencia pública en cuanto a este tema. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define la violencia, contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. De forma general, la violencia pues se manifiesta de forma física, sexual, psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, que puede ser violencia física, maltrato psicológico, violencia conyugal, cayendo incluso en el feminicidio. La violencia sexual y el acoso, que va a la violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y el acoso cibernético. La trata de seres humanos, la esclavitud, la explotación sexual, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Es hoy pues un día importante de reflexión, sobre todo de actuar todos los días a favor de erradicar la violencia contra las mujeres sin importar su edad. Por eso incluso su servidor hoy viene con camisa naranja, porque nos sumamos a este llamado. Hay que estar todos los días convocando esa nueva cultura de la sociedad. Ellas, al igual que nosotros, merecen los mismos respetos, los mismos derechos, las mismas garantías y obviamente necesitan estar libres de todo tipo de violencia. Y precisamente en ese contexto ayer le presentábamos algo que nos comparte nuestra compañera Adriana Santos. Sin embargo, en el marco de este contexto, pues más bien vale la pena enfatizar precisamente esta problemática. Y ni una menos, hay que concientizar a toda la población. En el marco del 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, colectivas feministas del Estado se unieron para mandar un mensaje de concientización a la población. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, colectivas feministas se reunieron para realizar un video a fin de concientizar a la población acerca de la problemática de los feminicidios en la entidad. Tere Campos, activista de la colectiva Brujas Violeta, declaró que ante el aumento que se ha dado en torno a este crimen de odio contra las mujeres, es urgente que las autoridades volteen a ver las necesidades de las chiapanecas. En este último mes hemos tenido un día, otro día y otro día más desaparecidas, mujeres que han estado retenidas en algún lugar y que a los 4 o 5 días han aparecido muertas. Asimismo, destacó que este viernes 25 de noviembre realizarán la marcha conmemorativa a este día en punto de las 5 de la tarde para exigir al Estado la creación de políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia. Estamos preparándonos para que a las 5 de la tarde en este mismo parque que ha sido renombrado el Parque de Nosotras, antes Parque de la Juventud, vamos a reunirnos todas las colectivas de mujeres para salir y marchar y demandar nuevamente justicia, demandar esta mirada que necesitamos de las autoridades a quienes les corresponde hacer de veras una ley activa, que no tengamos letra muerta en la ley. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Texto y muchas actividades del día de hoy que obviamente se tienen que hacer todos.
los días. Y por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres de Chiapas aseguraron que no se permitirá ni en planteles ni en oficinas centrales que haya violencia contra la comunidad educativa. Por ello, es importante fomentar un ambiente de respeto y equidad en el entorno social. Así lo declaró el director general del COBACH, Jorge Luis Escandón Hernández, durante la presentación de una ponencia alusiva al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí Escandón Hernández dio a conocer que en la institución se trabaja todos los días con este tema y anunció que para el año 2023 ya se tiene contemplado un plan de acciones para sumar a una nueva conciencia al respecto. Cabe resaltar que la plática, estuvo a cargo de Francisco Rebolledo, director general del plantel 234, Plan de Ayala, quien cuenta con preparación en el tema y además amplios conocimientos en rubros como la autoestima y violencia con enfoque de género. Y es que el papel que desempeñan las y los jóvenes es clave para la consolidación de la paz y la erradicación de la violencia en los entornos. Por ello, es necesario poner atención en los procesos de su inclusión social, reconocer su participación en la toma de decisiones y asegurar que el acceso a los derechos de las mujeres se convierta en una verdadera oportunidad de desarrollo e igualdad, y así continuar educando con visión de transformación. Eso ocurrió hoy en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. Dejamos ese tema tantito de lado porque vamos a temas ambientales, porque seguirán las bajas temperaturas y las lluvias, y es que tras el monitoreo constante que se mantiene por parte de la Comisión Nacional del Agua, se ha determinado que continuarán las lluvias en Chiapas durante todo este fin de semana. Esto derivado del frente frío número 11, por lo que se deben tomar precauciones necesarias. Ante esta situación, aun cuando el frente frío no tendrá un impacto directo en el sureste, pero sí en el norte del país, sí habrá afectaciones del centro de México hacia el sur, por lo que debe de haber prudencia, aseguraron las autoridades. La primera tormenta invernal de temporada se ubicará sobre el norte de la República Mexicana, mientras que el frente frío número 11 y su masa de aire se extenderán sobre todo el norte y noreste del territorio nacional, por lo que en estas regiones se pronostican vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, ambiente matutino muy frío con presencia de heladas y ambiente diurno de frío a fresco. Cabe señalar que las próximas 48 y 72 horas se prevén también lluvias muy fuertes y puntuales intensas en la región sur-sureste, esto debido al paso del frente frío número 11 sobre el país hasta alcanzar la península de Yucatán. Los valores de temperaturas máximas presentarán ligeras variaciones, por lo que se percibirá un ambiente cálido a gran parte de la región, así como muy, muy caluroso en algunas zonas de Guerrero y zonas costeras de Chiapas y Oaxaca. Por la noche se prevé un ambiente frío a muy frío en zonas serranas. Para el domingo, el frente frío número 11 ya estará alcanzando la península de Yucatán, junto con los efectos orográficos locales que podrían provocar lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como en intervalos de chubasco en Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Por lo pronto se dio a conocer que este día un canal de baja presión ocasiona lluvias con chubascos en la cuenca de Chicoacén, Langostura, así como lluvias aisladas en las cuencas de Peñitas, Malpaso, Bajo Grijalva y Usumacinta. Y en ese contexto, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 10 en Pichucalco y los municipios de la región norte del estado han dejado, escuche usted, casi 7,000 personas damnificadas por daños en viviendas, así como daños en infraestructura hospitalaria, educativa, carretera, caminos y puentes, monumentos religiosos, entre otros. Sin embargo, dijo que lo más importante es que no hay pérdidas humanas ni personas lesionadas. De acuerdo con los expertos y las expertas en meteorología, con la entrada del frente frío número 11, como le adelantamos, seguirán las fuertes lluvias en diferentes regiones de Chiapas durante los días sábado y domingo, al tiempo de reiterar el llamado a la población a cuidarse, a no caer en excesos de confianza y a extremar precauciones. Asimismo, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, pidió atender las recomendaciones de Protección Civil, alejarse de los ríos y arroyos porque han elevado su nivel y podrían desbordarse, y también hacerse a un lado de las montañas, ya que la tierra pues está muy húmeda y las precipitaciones pluviales pueden causar deslaves. Y en caso de alguna emergencia, hay que trasladarse a los refugios temporales, donde se brinda todo tipo de ayuda. Así es que ya sabe, puede estar lloviendo tal vez sábado y domingo, hay que cuidarse mucho y evitar, por supuesto, exponerse a los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué le parece si con esta información vamos al primer corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre, no le cambie de frecuencia y esperamos sus comentarios en vivo en las redes sociales.
Al regresar, todo lo importante de la perla del Soconusco en la sección Hola Tapachula. ¿Qué tal, amigos? Soy Maite Lascurain de Pandora y este 16 de diciembre vamos a estar con ustedes en Inesperado Tú. Adquiere tus boletos en Showbiz o en el Hilton Garden Inn para irnos a ver. No te puedes perder este espectáculo 16 de diciembre en el Foro Chiapas. Ahí te esperamos. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Usted que nos escucha por la radio del diario y por supuesto que nos ve por las redes sociales. Y fíjese que el espíritu navideño ya está llegando al set de televisión de Diario Media Group. Y en estos instantes parte de nuestro equipo de producción y de multimedia ya está iniciando con este proceso. La llegada del arbolito de Navidad, la luz que ilumina estas fechas y por supuesto también estas esferas de colores cálidos que nos reflejan esta emoción por estas fechas tan importantes que esperamos, por supuesto, con mucha ansia en todo el año, las fiestas decembrinas, la Navidad, y por lo pronto ya está llegando este acompañante que estará todas las tardes y noches con nosotros acá en el set de televisión, el arbolito de Navidad. Seguramente muchas familias también ya iniciaron con este proceso de adornar sus hogares para darle la bienvenida a estas fiestas decembrinas y por supuesto cerrar con toda la actitud y con toda la energía este 2022. Y bueno, ahora nos vamos hasta Tapachula, la perla del Soconusco. Ya está Valeria Córdoba con toda la información importante. Allá, Valeria, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Ahora sí, Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde la frontera sur de Chiapas.
Y bueno, te comento que habitantes de asociaciones civiles de esta zona han manifestado su inconformidad, ya que argumentan aún siguen elevados los impuestos aquí en la frontera. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles. Adelante, vamos. Habitantes y asociaciones civiles de la región del Soconusco manifestaron su inconformidad luego de que desde hace varios meses los impuestos en la frontera continúan siendo elevados. Señalan que muchas empresas de la zona presuntamente continúan con los impuestos del 16% y en algunos casos, dicen, hasta les elevan los precios a los productos, de tal forma que al aplicarse el impuesto es mayor. Aquí en Tapachula, que es la franja fronteriza, como a partir ya de Huistla en adelante, Villa, es prácticamente el mismo precio. Lo que compras, lo que consumes en Tuxtla, es el mismo precio que se paga aquí en Tapachula. Entonces, prácticamente no vemos, aunque a nivel nacional se haya reflejado el descuento del IVA, pero no en la región no ha influido como tal la economía de la ciudadanía, ¿no? Explicaron que la situación económica es cada vez más crítica, por lo que piden a las autoridades una aplicación estricta y justa de los impuestos en esta frontera, pues señalan el salario mínimo es insuficiente ante los altos costos de los productos. Definitivamente, la verdad nada más está en el discurso el que haya un descuento del IVA, porque al final de cuentas aumentan el precio del producto como tal, porque no se refleja como tal el descuento como debe de reflejarse en todas las tiendas departamentales, ¿no? Entonces no, prácticamente no hay un beneficio para la zona fronteriza. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Bueno, importante que las autoridades federales atiendan este tema, ya que recordemos que en la frontera norte de México, pues sí aplica este descuento y obviamente es de suma importancia para el comercio de esta zona. Y bueno, en otros temas, en temas agradables, te comento que se celebró el 125 aniversario de la migración japonesa al Soconusco. Y bueno, esto se llevó a cabo con danzas japonesas, exposiciones, talleres, y adultos y niños pues pudieron disfrutar del programa cultural que ofreció la Alianza México-Japonesa de Chiapas en las instalaciones del SEDECO Tapachula. También importante destacar que como parte de esta celebración se realizó la develación de una placa en el obelisco inaugurado en 1997 en Puerto Chiapas, en donde estuvieron presentes el síndico municipal de Tapachula, Santiago Ancheita Calderón, y Katsumi Ishiguro, que es el cónsul de la Embajada de Japón en México. Contándote un poquito de la historia acerca de esta migración, pues bueno, los primeros migrantes japoneses desembarcaron en Puerto Madero en 1897 y de ahí tomaron camino a Tapachula a pie. Esto comentan los descendientes japoneses, que les tardó 3 días a estos migrantes a llegar aquí a Tapachula. Posteriormente se trasladaron a Cacoyagua, que aún era parte del municipio de Escuintla, y bueno, posteriormente ya se hizo un municipio independiente, y de esta manera, pues a lo largo de 125 años ha ido escribiendo una historia, pues donde la identidad, el mestizaje y por supuesto la cultura japonesa ha sido un ejemplo de tradición que ha enriquecido a nuestra bella región del Soconusco. Y bueno, todas estas celebraciones se llevaron con gran algarabía y por supuesto también con mucho entusiasmo por parte de los tapachultecos, y también realza toda esta mezcla cultural que tenemos aquí en la frontera sur de Chiapas. Estas son las noticias que tengo el día de hoy y regreso contigo, sino antes desearte un feliz fin de semana y por supuesto también a toda la producción y a mis amigos de la Radio del Diario. Gracias, Valeria, pues qué bueno que hay noticias amables también allá desde el Soconusco, a cuidarse por las condiciones climáticas de este fin de semana, y también excelente fin de semana a ti y a todo el equipo de Diario Media Group allá en Tapachula, Rafa Lechuga y todo el equipo, y bueno, nos escuchamos primero Dios lunes a las 7 de la noche. Un abrazo, Valeria, y excelente fin de semana. Muchísimas gracias, abrazo de vuelta. Gracias a todo el equipo desde Hola Tapachula en esta sección que también ya es parte esencial de Chiapas al cierre.
Por lo pronto, vamos a otros temas. Resulta que, varios chiapanecos se instalaron en protesta allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata de familias desplazadas de manera directa por un conflicto armado en Chiapas desde 1994, que mantienen un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que ellos están allá en el centro del país haciendo esta manifestación, obviamente desde el 94, el conflicto armado del EZLN que generó esta situación. Bien, y por lo pronto vamos a otro tema, que esto es lo que estaba sucediendo todavía en la mañana. Estábamos hablando de desplazados de Carranza que instalaron también un plantón. Pobladores del municipio de Venustiano Carranza, que se encuentran en calidad de desplazados, instalaron un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo a las autoridades solución a dicha problemática. En entrevista, Jesús Vázquez Solano, vocero de los manifestantes, comentó que buscan la reparación del daño, ya que son 89 familias quienes tuvieron desde hace más de 2 años que salir de sus comunidades a causa de la violencia. Es alguito, porque estamos hablando de 89 familias que fueron desplazadas. ¿En total cuántas personas? En total son 194 personas en total. ¿De cuántas comunidades? De 3 comunidades, que es Poblado San Bartolomé, también Poblado de Villachem y Las Delicias. ¿Cuál fue la razón del desplazamiento? Bueno, la razón del desplazamiento fue por una disputa de tierra. Fue en el 2020, 26 de agosto. Señaló que sus casas fueron quemadas por grupos paramilitares de la comunidad de Paraíso del Grijalva, por lo que una representación exigen que los habitantes de los poblados de San Bartolomé de los Pueblos, Yaschen y Las Delicias puedan restablecer sus hogares y el Estado aplique el Estado de Derecho. Los manifestantes advirtieron que no se moverán de su plantón hasta ser atendidos por las autoridades estatales y, para finalizar, recalcaron que hace más de 2 años que tienen esta problemática, se sienten en el abandono. Para Diario Media Group, Adriana Santos. Bueno, y minutos más tarde, resulta que tras una firma de acuerdo con autoridades, familias precisamente de Venustiano Carranza levantaron este plantón que tenían en la capital chiapaneca. En ese contexto, la Secretaría General de Gobierno, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, recibieron a una comisión de las comunidades Yaxchen de los Pobres, Nuevo Poblado San Bartolomé y del predio denominado Las Delicias del municipio de Venustiano Carranza, para escuchar sus demandas. Los funcionarios estatales recibieron de los pobladores de Venustiano Carranza, acompañados por los bienes comunales de la Casa del Pueblo, la petición de abordar por la vía política el conflicto derivado de afectaciones en sus bienes causados por particulares en el 2020, desistiendo de continuar la vía jurídica. Para tal fin, a partir del próximo martes, personal de esa secretaría se entrevistará con las familias afectadas, con el objetivo de recabar toda la información necesaria y gestionar apoyos encaminados a la reposición de diversos tipos de enseres domésticos. La comisión negociadora, luego de dar a conocer los acuerdos de la reunión con los pobladores que se mantenían en el plantón y obtener de estos la aprobación a la ruta acordada, procedieron a desmantelar el improvisado campamento que mantenían en el acceso posterior al Palacio de Gobierno acá en la capital chiapaneca. Con esta información, ¿qué le parece si vamos al segundo corte promocional de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esperamos sus comentarios en vivo, por supuesto, a través de Facebook y también a través de Twitter. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados.
¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche ya de viernes, cerrando la semana y por supuesto seguirse cuidando de las bajas temperaturas. Vamos a sus comentarios en las redes sociales. Salvador Ojeda nos pone esta tarde. Saludos a ese gran equipo de Diario de Chiapas. Gracias, Salvador, muy amable, qué bueno que nos está viendo. Un abrazo a donde usted se encuentre. Vamos con más saludos. Nini Vesquinca dice feliz fin de al equipo de Chiapas al cierre. Gracias, por supuesto, todo el equipo de producción te manda saludos. De manera especial, nuestro amigo del Switcher te manda un saludo especial, Inibe, gracias por apoyarlo siempre y por estar pendiente, por supuesto, del trabajo de Chiapas al cierre y todo el equipo de producción. Adriana Santos también nos pone buenas noches, claro, un saludo a todo el equipo y qué bueno que se suma también este esfuerzo que tenemos acá en el Diario de Chiapas. Mamá Tere, no podía faltar, como siempre, un abrazo hasta la Frailesca. Mamá Tere, cuídese mucho también ahí las bajas temperaturas, por favor. Y a toda la gente que nos ve en esa zona, qué bueno que lo hacen y que nos compartan en diferentes redes sociales. Y vamos con más información, y es que resulta que Chiapas es la quinta entidad, escuche usted, con mayor crecimiento en la producción de obras de transporte y urbanización del país. De acuerdo a esta información, por detrás del Estado de México con 30.9%, Campeche con 5.9%, Yucatán con 4.6% y Guanajuato con 4.1%. Chiapas registró en septiembre de este año una tasa de 3.9% en la distribución porcentual del valor de producción en el sector de obras de transporte y urbanización. Así lo precisa la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras ENEC del INEGI, correspondiente a septiembre del 2022. El INEGI indica que a nivel nacional el valor de producción que generaron las empresas constructoras incrementó en términos reales del 1.2% a la tasa mensual. Sin embargo, resulta que varios chiapanecos laboran en condiciones críticas. Vamos a conocer la información. Pese a registrar una de las tasas de ocupación laboral más altas del país, Chiapas es la entidad que documenta las condiciones laborales más críticas de los 32 estados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición,
correspondientes al tercer trimestre del 2022, en el que destaca que la población económicamente activa del país fue de 59.5 millones de personas, 1.2 más que el tercer trimestre del 2021. Durante este periodo, el organismo público señala que la población desocupada fue de 2 millones de personas, cifra 4.2% menor a la del mismo periodo del año anterior. Por entidades federativas, la encuesta indica que las mayores tasas de participación en la actividad económica durante este periodo se presentaron en Baja California Sur con 68.7%, en Colima con 66.3% y en Yucatán con 65.8%. Mientras que la tasa de ocupación subraya que Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Yucatán y Chiapas mostraron el mayor porcentaje de personas ocupadas con 98.6%, 98.3%, 98.1%, 98% y 97.7% respectivamente. Aunque el INEGI resalta que durante el tercer trimestre de 2022, Chiapas registró la tasa de condiciones críticas de ocupación más alta del país con 49.1%, seguido de Tlaxcala con 42.3% y Puebla con 37.5%. En cuanto a los niveles de informalidad laboral, la dependencia precisa que Oaxaca registró la tasa más alta con 81.7%, seguido de Guerrero con 79.3% y Chiapas con una tasa del 77.7%. De acuerdo al INEGI, Chiapas registra una población económicamente activa de 2.228.741 personas, en el que aproximadamente 2.177.737 se encuentran ocupadas y 51.004 desocupadas. Para Diario Media Group, Ainer González. Bien, y vamos con más información, porque efectivamente resulta que allá en Copailalá hay nula participación en el canje de armas en ese lugar, y es que a un día de haber iniciado el arranque del canje de armas 2022 en el Foro Cultural Profesor Luciano Vázquez Pérez en el municipio de Copailalá, por la Guardia Nacional en coordinación con las autoridades locales, hasta el momento no se ha recolectado ni un arma. Afirman que por apatía no participa la ciudadanía. Ante esta situación, las autoridades de la Guardia Nacional acordaron prolongar 2 días más para lograr el objetivo del canje de armas 2022 en ese municipio de Copainalá. Cabe recalcar que el canje de armas es totalmente anónimo y no tendrá ningún tipo de consecuencia para la ciudadanía. Esta campaña se prolonga y termina el 26 de noviembre, pero para mayor información pueden acercarse al módulo ubicado en el Foro Cultural Profesor Luciano Vázquez Pérez a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde, así lo comentó el coordinador de prevención del delito de Copainalá, Ninser Castellanos Hernández. Dijo que estas acciones de gobierno federal a través de la Guardia Nacional y autoridades involucradas buscan terminar con la violencia en todos los ámbitos, resguardar la integridad física de los habitantes de Copainalá e invitan a la ciudadanía a sumarse a esta campaña de canje de armas. Y es que efectivamente se entiende que mucha gente puede pensar que va a haber represalias en su contra, y no, efectivamente es un tema anónimo. Llegan, hacen este proceso de entregar las armas y a cambio ellos escogen lo que sea ahí en disponibilidad sin hacer ningún tipo de investigación. Lo que se requiere es que estas armas queden lejos de casa y garanticen la seguridad, por supuesto, de los habitantes. Así es que por favor corra la voz, y al menos en Copainalá, en donde nadie se ha acercado a hacer parte de este proceso, se animen finalmente y tienen la oportunidad todavía de 2 días más, o al menos un día más. Y vamos a temas culturales, y es que 5 imágenes captadas por fotógrafos chiapanecos ya estarán expuestas en el Centro Cultural Jaime Sabines, acá en la capital chiapaneca. La exposición Colores de la Infancia refleja el trabajo de quienes documentan la infancia desde sus expresiones de dolor, tristeza, asombro, pero también desde la alegría. La integran 5 imágenes impresas que fueron captadas por fotógrafos de la ciudad, pero también por reporteros gráficos de agencias nacionales e internacionales. En ese contexto, Arturo Mijangos Moreno, que es fotógrafo para El Universal, explicó que la selección de sus fotos fue un proceso complejo, porque después de estar varios años cubriendo el drama migrante en Tapachula, Chiapas, son varias las historias que su lente ha captado.
Durante 8 meses en el 2021, por ejemplo, Mijangos Moreno documentó en la costa de Chiapas las caravanas migrantes, integrada por extranjeros que pasan por México buscando mejores condiciones de vida. Decidió escoger la foto de una niña que forma parte de una caravana migrante que atravesaba Pijijiapan en Chiapas porque se vio asombrada cuando les regalaban comida. Él aseguró que lo que busca en esa foto es mostrar la inocencia, y el alma de un niño sin filtros. Buscó asomarse al futuro, explicó en entrevista el fotógrafo, cuyas imágenes han sido ya publicadas en las agencias nacionales Cuarto Oscuro, Notimex y la agencia internacional Xinhua. Emilio Marín, del colectivo cultural Sospo, fue quien organizó esta exposición en el Centro Cultural, y estas imágenes usted podrá apreciarlas hasta el mes de enero. Y ahora nos vamos hasta la Frailesca, hasta Villacorso, porque fue todo un éxito la primera Feria Regional de Agrobiodiversidad 2022, desarrollada los días 23 y 24 de noviembre, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Villacorso, donde participaron 7 áreas naturales protegidas de la CONAMP, donde productores tradicionales del sistema Milpa compartieron sus semillas, sus productos, gastronomía y saberes. En este evento, donde estamos viendo también imágenes de una visita del gobernador del estado, el presidente municipal Roberto Orozco Aguilar hizo el corte de la historia inaugural, en el que también estuvo presente la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega, y funcionarios del gabinete municipal. Felicitó a todos los productores tradicionales de las 7 áreas protegidas que participaron en esta feria de exposición, que rompió las expectativas, y reconoció el trabajo coordinado de las dependencias involucradas para realizar esta primera Feria de Agrobiodiversidad 2022, evento en el que también vimos acudió el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Ahora vamos a temas de salud, y es que a fin de evitar enfermedades, proteger la salud y contribuir para generar óptimos niveles de bienestar en la población, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas reitera el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la influenza y seguir las medidas de prevención, sobre todo para disminuir los riesgos asociados a la temporada de frío y a la concomitancia de COVID-19, que es un virus respiratorio sinusitis, y también la influenza. El encargado de despacho del IMSS en Chiapas, el doctor Manuel Cervantes Ocampo, recordó que la inmunización inició para la población blanco, que son niñas y niños de 6 meses a 4 años, 11 meses, y personas adultas de 60 años. Pero también para las personas con factores de riesgo, personal de salud, mujeres embarazadas y en lactancia, y población ya de 5 a 59 años con enfermedades crónicas como diabetes mellitus en descontrol, VIH, obesidad mórbida, cardiopatías, cáncer, entre otros padecimientos que disminuyen la respuesta inmunológica. Indicó que a partir de la aplicación del biológico, la respuesta inmunitaria tarda de 15 a 20 días en desencadenar la protección, por la que la invitación es acudir de forma inmediata, ya que durante los meses de diciembre y enero aumenta la incidencia de contagios. Y en ese contexto, pues se informa que Chiapas está protegiendo contra la influenza. Para el mes de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social estima que habrá logrado ya inmunizar al 70% de la población objetivo para ser protegida con la vacuna contra la influenza en el estado. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, el compromiso es aplicar más de 15 millones de dosis en el país. Para el estado de Chiapas y para el Seguro Social específicamente, tenemos una meta de 649 mil dosis para los dos regímenes, tanto para el IMSS ordinario como para el IMSS Bienestar. Al día de hoy, viernes 25 de noviembre, traemos un avance del 55% de la meta. Y bueno, al tener el 55% es muy importante, y va a ser posible que al 31 de diciembre de este año estemos con coberturas del 70%. Y es que la campaña de vacunación contra la influenza estacional comenzó en octubre pasado y ha sido fundamental para prevenir un brote epidémico, esta vez con énfasis en menores de 6 a 56 meses de edad y entre adultos mayores de 60 años. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Así es importante vacunarse. Escuchábamos incluso que para que desencadene la inmunización pasan 20 días, entonces ya es momento de vacunarnos todos. Por lo pronto vamos a promocionales, tercer corte de esta noche, regresamos con más información en Chiapas al Cierre.
Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes. Y bueno, en varios municipios de Chiapas se llevaron a cabo marchas pacíficas en ese contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Qué bueno que se han dado de manera pacífica. Ya nos llegan reportes de lugares como Villacorso, San Cristóbal de las Casas y obviamente también acá en Tuxtla Gutiérrez. Lo invito a que esté pendiente de las redes sociales y el próximo lunes con más información de todo esto que está aconteciendo, que es un día de reflexión, pero obviamente se debe actuar todos los días para esta temática. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la información de la Nota Roja? Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Y una lamentable noticia porque se suscitó otro accidente automovilístico y bueno, dos damas fallecieron en este accidente allá por Coita. Quien tiene el reporte es nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz, así es que vamos con este hecho que se suscitó el día de hoy por la mañana. Sí, muy buenas tardes, Efraín. Muy buenas noches, Efraín. Como bien mencionas, hoy un accidente terrible ocurrió aquí en el municipio de Cosocuautla. Esto fue en la carretera Cosocuautla-Sintalapa, muy cerca donde está la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAD, casi enfrente. Ahí un camión de una empresa porcina terminó siendo impactada por una camioneta que al parecer había invadido el carril contrario. La camioneta es una tipo Kia color roja, quien había invadido el carril y se impactó de frente contra este camión. En el incidente murieron las dos mujeres que viajaban a bordo de la camioneta, iban de copiloto y de piloto, mientras que un hombre que venía en la parte trasera también resultó gravemente herido. La camioneta tendría placas de Veracruz, aún no nos han pasado los datos de las personas
fallecidas. Lo único que sabemos fue que fueron dos mujeres. El lesionado fue trasladado grave al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente llevado a Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, en el camión resultaron lesionados el chofer y el copiloto, quienes tras el choque se impactaron prácticamente contra el parabrisas y por ello resultaron con lesiones en el rostro y algunos golpes en el cuerpo. También fueron trasladados al hospital de Tuxtla Gutiérrez a fin de que especialistas médicos puedan valorarlo. Se sabe que estos dos últimos pues no están tan graves como sí lo está el otro ocupante de la camioneta. Las autoridades de emergencia y de la policía municipal, así como la estatal preventiva, ayudaron a los lesionados y previnieron la circulación. Cabe destacar que debido al choque se cerró por un momento la vía principal, haciendo uso de la entrada a la UNACH para que siguiera la circulación vehicular en este tramo. Por lo pronto, esta es la información que tenemos sobre este percance que cobró la vida de dos mujeres. Pues lamentable noticia, Edgar, gracias. Estamos pendientes de la información y nuevamente el llamado a todo mundo: extremar precauciones cuando maneje, y más si va a viajar, utilice el cinturón de seguridad y por supuesto guarde la distancia. Así es que gracias a nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Y por lo pronto, bueno, retomamos el tema de lo que aconteció hoy en San Cristóbal. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, pues ya inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio de un adolescente en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Luego de tener conocimiento de esta noticia criminal, elementos de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales acudieron a la colonia Pozo de Jacob en San Cristóbal, en el norte baldío, donde se encontró el cuerpo sin vida de un adolescente de iniciales JHGG de 15 años de edad. En el sitio se preservaron indicios que ayuden a esclarecer el delito y dar con él o los responsables. El cadáver ya fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Y por lo pronto, en ese contexto, ya organizaciones sociales y activistas de derechos humanos de los niños y las niñas y adolescentes esta tarde ya se manifestaron para exigir justicia por este atroz caso allá en esa ciudad. Y en otro orden de noticias, la Fiscalía General de la República, vea esto, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, la FECOR, en su delegación Chiapas, con apoyo de la SEDENA, cumplimentó una orden de cateo que obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio, en el que logró asegurar más de 500 paquetes de cocaína. La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado otra vez en Tapachula, en la colonia Feliciano Renault, donde luego de que elementos de la SEDENA denunciaran que en este domicilio ingresó una persona con arma de fuego y que arrojó fuera del domicilio una mochila en la que localizaron 5 paquetes confeccionados de forma rectangular. Por lo anterior, dieron aviso al Ministerio Público Federal, quien solicitó la orden de cateo que fue otorgada por el juez de control, junto a elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal y peritos en la materia. Pues llegaron a este lugar. El lugar se localizaron 7 paquetes rectangulares con al parecer cocaína, para posteriormente asegurar 587 paquetes rectangulares que contenían polvo blanco con estas características, un arma larga y la detención de Gerardo M. Estamos viendo las imágenes y le platicamos a los amigos de radio. Se ve impresionante los 500 paquetes de cocaína con esta persona detenida. Estas imágenes realmente se hacen alusivas a algunas series que veíamos en streaming y es impresionante. Esto ocurrió en Tapachula y recordemos que hace no más de un mes hubo otra situación más o menos parecida también con un grande decomiso. Entonces esto ocurrió allá en Tapachula. Nacional. Bien, y en las noticias nacionales, lamentablemente hoy por la tarde se confirmó el deceso del actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad. Y en ese contexto, pues, el reconocido actor mexicano murió a los 83 años, así lo confirmó la secretaria de Cultura. El histrión destacó en el cine, en el teatro y en la televisión. Llevaba luchando contra el cáncer más de 4 años y la noticia se dio a conocer lamentablemente hoy, 25 de noviembre. Uno de sus papeles más recordados fue en el filme Rojo Amanecer, junto a María Rojo, que aborda el tema del movimiento estudiantil en 1968. En un comunicado, Fernando Bonilla, hijo del actor, a nombre de su familia, explicó que después de 4 años de lucha contra el cáncer, el amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida, murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo que lo acompañó
hasta el final. Así es que descanse en paz, Héctor Bonilla. Y ya está en la línea telefónica nuestro compañero corresponsal Luis Carlos Silva, que tiene información importante también alusiva a este día, más instituciones, más espacios para atender a las mujeres. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Con el gusto de saludarte, Efraín, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. Efectivamente, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, inauguró este día un nuevo espacio, un nuevo refugio para mujeres que sufren precisamente el tema de la violencia. Pero en el marco de estos trabajos que realiza el gobierno de la Ciudad de México, la funcionaria local dijo que definitivamente se seguirá impulsando un trabajo decidido, principalmente con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En este espacio tendrá abogados, psicólogos, internistas y también gente muy especializada en temas de la violencia de género. Te quiero comentar que solamente en la capital de la República Mexicana existen por lo menos 17 lugares en los cuales las mujeres pueden asistir en cada una de estas alcaldías. Al respecto, el gobierno de la Ciudad de México ha establecido una serie de medidas muy importantes que son fundamentales para atender el tema de la violencia de género. Esto quiere decir, se frena auditorio, que a estas mujeres que entre 17 y 25 años que sufren algún tipo de violencia, ya sea doméstica, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, ya sea en alguna escuela, pueden acudir a estos centros y de inmediato recibir la atención psicológica, médica y legal, que es fundamental para este tipo de situaciones. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género, las autoridades reconocen, se frena auditorio, que llegó el momento de atenderlas, de darles una mano y evitar que se sientan pues solas. Sobre todo en este espacio van a encontrar refugio, sobre todo temporal y en algunos casos permanente, para aquellas mujeres que tendrán que salirse de sus casas, de sus trabajos o de sus que no tienen un familiar que les tienda la mano. Finalmente, la fiscal aseguró que definitivamente ni una mujer más violentada en México, en la capital de la República, y que definitivamente se buscará precisamente darles el apoyo en especie y también el apoyo psicológico y sobre todo jurídico. Finalmente, la fiscal Ernestina Godoy le agradeció a la jefa de gobierno su apoyo y también la posibilidad de que exista este lugar, que como te comento, fue inaugurado formalmente este viernes. Que tengas un excelente fin de semana. De frente, mando un abrazo. Hasta aquí mi reporte y nos escuchamos próximamente, el próximo lunes. Muy buenas noches. Luis, nos hablamos el próximo lunes. Primero Dios, excelente fin de semana también de vuelta para ti allá en el centro del país. Internacional. Y bien, información internacional, dos ataques armados ocurridos este viernes en dos escuelas de la ciudad brasileña de Aracruz dejaron un saldo de 3 personas muertas y 11 heridas luego de que dos sujetos ingresaran a ambos colegios y dispararan de forma indiscriminada. Aquí tenemos el video, se los compartimos un poco a los amigos de radio. Lamentable esto que ocurrió, fue captado por las cámaras. Según la policía militarizada de Aracruz, ciudad perteneciente al estado de Espíritu Santo, los responsables fueron dos hombres, aunque uno de ellos fue el que disparó primero al interior de una escuela y posteriormente se dirigieron a otra institución para repetir los actos. Y antes de irnos, vamos al cierre de la encuesta de esta semana. Gracias a usted por haber participado con nosotros. La pregunta fue: ¿usted está a favor o en contra de la marcha de AMLO el próximo 27 de noviembre? Y vea, la respuesta es la siguiente: el 7.2%, solo el 7.2% dijo que lo apoya totalmente. El 57.1%, es decir, más de la mitad, la desaprobaron. Y el 35.7% dijo que no le interesa. Así es que vamos a ver finalmente qué ocurre este domingo, aunque el presidente asegura que incluso ya se habían acabado hasta los autobuses para que todos pudieran llegar a esta marcha de manera voluntaria. La reacción de la ciudadanía que participó con nosotros en la encuesta fue esa. Solo el 7.2% apoya totalmente esta marcha. Con esa información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Disfrute del resto de la noche y el fin de semana con la familia y como tiene que ser, de la mejor manera. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí en el corte informativo. Acompáñame a verlo. Colectivas feministas marchan por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Inician en el Parque de la Juventud y concluyen con un mitin en el Parque Central de la capital chiapaneca. Exigen justicia y un alto a los feminicidios.
Habitantes de Plan de Ayala piden la reubicación de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, debido a los actos delictivos de los estudiantes durante sus manifestaciones. Habitantes de colonias aledañas los respaldan. La Fiscalía General de la República aseguró más de 500 paquetes de cocaína y un arma larga. También detuvo a Gerardo M. como presunto responsable, tras ejercer una orden de cateo en Tapachula, Chiapas. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que este domingo 27 de noviembre encabezará la marcha por el movimiento de la Cuarta Transformación, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Venezuela proponen a Estados Unidos incorporarse a las negociaciones de paz retomadas en Caracas. La selección mexicana está lista para jugar contra Argentina. Por su parte, Irving "El Chucky" Lozano califica como un momento especial jugar contra Lionel Messi. En redes. En la colonia Infonavit Chapultepec, en Tuxtla Gutiérrez, el conductor de un transporte colectivo de ruta foránea perdió el control de la reversa, arrolló a una persona de la tercera edad y terminó impactándose contra un vehículo estacionado. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana.